Hay líneas de crédito para pymes y micropymes, para las que tienen hasta 3 empleados para poder pagar salarios. ¿Quién nos explica los detalles de este crédito? Leandro Cavaco, que es el ministro de Ganadería, Agricultura, Industria y Producción de la provincia de Chubut. Hemos logrado sacar una línea de crédito apuntando al pequeño comerciante, apuntando a la micropyme, que son quienes menos espalda quizá tienen para soportar esto de estar cerrados durante algunos días y a los que se les está haciendo o se les va a hacer más complicado sostener el comercio abierto, sostener el nivel de actividad, sostener la cantidad de empleo. Entonces hemos logrado, en conjunto con el Banco de la Provincia del Chubut, subsidiar la tasa que ya estaba establecida, que era para empresas medianas, para pymes medianas y grandes, que era del 24%. De esta manera logramos bajarla en un 50% y por eso hemos llegado a este 1% mensual que se anunció la semana pasada, es decir, 12% anual. Esta es una línea en la que se puede contar cada comerciante que tenga hasta 3 empleados o cada micropyme que tenga hasta 3 empleados va a poder contar con un crédito de 150 mil pesos a pagar en 6 meses con esta tasa fija que marcaba del 12 anual, 1 mensual. Y para aquel que no tenga empleados, entonces va a poder contar, lo vamos a considerar como si tuviese un empleado para que pueda tener un crédito de 50 mil pesos. Bueno, en este caso es solamente para pymes, para negocios que sean clientes o que trabajen con el Banco del Chubut. En realidad, en principio es como lo manifestás, pero también, como no queremos cerrar las puertas a nadie, lo que hemos establecido en conjunto con el presidente del Banco del Chubut es que aquellos que no sean clientes del banco pueden enviar un correo electrónico a herramientasfinancieraschubut@gmail.com. Nosotros desde el Ministerio recepcionamos esas solicitudes, las ordenamos, las mandamos a algún gerente comercial del Banco de la Provincia de Chubut para que puedan sacar una cuenta a costo cero y de esa forma pasar a ser clientes del banco y así sí, entonces poder tener la posibilidad de acceder a esta línea de crédito.